Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Muchas veces, el comercial de alguna marca o empresa ha logrado causar opiniones divididas entre las personas. Esto debido a que su contenido ha sido un tanto controversial, provocando críticas por parte de la audiencia. Es por ello que el día de hoy, te voy a presentar las peores 8 estrategias de publicidad. Yo soy Irwin Bravo, y no te olvides de reventar ese botón de likes, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora, comencemos. Número 8. Tiendas Carrefour. Iniciando con este top, se encuentra una cadena de supermercados, la cual fue severamente criticada en Argentina. Esto debido a que en el año 2018, con motivo de la celebración del Día del Niño en ese país, esta empresa decidió colocar algunos carteles en algunos de sus establecimientos para poder anunciar diferentes ofertas en el departamento de juguetería. Sin embargo, en esto se podía observar a un niño y a una niña con las siguientes leyendas: con sede campeón y con sede cocinera. También se podía leer otro que decía: con sede constructor y con sede coqueta. Ante la situación, cientos de personas tacharon a la estrategia publicitaria como inapropiada. Esto debido a que consideraban que Carrefour había promovido los estereotipos de género. Finalmente, por medio de un comunicado, esta empresa decidió disculparse y aseguró que retiraría todos los anuncios de sus tiendas. Número 7. La mujer McDonald's. En el séptimo lugar se encuentra McDonald's, quien decidió realizar un peculiar comercial para la audiencia japonesa. Esto con el objetivo de darle publicidad a la Tomato McRun, un sándwich que se incluyó en su menú en el año 2013. Sin embargo, en este anuncio era posible observar a una modelo húngara conocida como Agota Varga, vistiendo los trajes que durante mucho tiempo han caracterizado a Ronald McDonald's. No obstante, muchas personas llegaron a considerar que esta mujer hacía lucir a la mascota de McDonald's como un personaje que ya no era apto para niños. Finalmente, tal parece que este comercial no logró acaparar la atención de la audiencia como se tenía planeado. Por lo tanto, este comercial quedó eliminado. Número 6. Dove. En esta posición, te voy a hablar sobre uno de los comerciales de esta marca, el cual fue lanzado en el año 2017, con el objetivo de poder anunciar un gel de baño que había obtenido buenas calificaciones por parte de los dermatólogos. Sin embargo, en este anuncio se podía ver a una mujer afroamericana, que al momento de quitarse la playera, se transformaba en alguien con un tono de piel más claro. Ante la situación, las personas no dudaron en criticar a la marca, quien es propiedad de Unilever, ya que incluso se atrevieron a decir que este comercial era racista. Debido a las acusaciones, la marca Dove retiró el anuncio y se disculpó de manera pública por todo lo sucedido. Número 5. NARS Cosmetics. En el quinto lugar se encuentra una empresa de origen francés, que en el año 2019 decidió publicar diferentes anuncios para poder promocionar sus lápices labiales. En estos comerciales se puede observar una breve animación de uno de estos productos, el cual se estaba derritiendo y poco a poco se iba solidificando. Sin embargo, en el transcurso de este proceso, más de una persona pudo notar que este labial se asemejaba bastante a la anatomía masculina, dándole así a los consumidores un mensaje de doble sentido. Ante esta situación, se suscitaron opiniones divididas, pues a pesar de que más de una persona aplaudió la estrategia de marketing, algunas otras criticaron a la compañía, acusándola de utilizar publicidad de mal gusto. Número 4. Burger King. Aquí te voy a presentar el caso de un anuncio publicitario de este restaurante, quien en febrero del año 2020 decidió mostrar una nueva versión de su famosa Whopper. Pues,
Por medio de un comercial, se podía apreciar esta hamburguesa, la cual aparentemente fue filmada durante 31 días, dejando claro que en todo este tiempo se fue pudriendo lentamente, hasta que esta quedara cubierta de hongos y moho. Supuestamente, esta estrategia publicitaria fue con el objetivo de poder mostrarle a la audiencia que sus alimentos estaban libres de conservadores artificiales, pues, de lo contrario, su Whopper simplemente no se hubiera podrido tan fácil. Sin embargo, por medio de las redes sociales, más de una persona llegó a opinar que este anuncio les provocaba náuseas y que no sentían que fuera la manera más correcta de poder incitar a consumir alimentos de la marca. Número 3. Panam. En el tercer lugar se encuentra una marca mexicana, la cual fue severamente criticada días antes de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer del año 2021. Esto debido a que en las redes sociales de Panam se comenzó a difundir una serie de fotografías en las cuales se podía observar unos tenis que estaban decorados con algunas frases como "ni una más" y "no estás sola". Sin embargo, ante la situación, cientos de usuarios comenzaron a acusar a Panam de lucrar con el movimiento feminista. No obstante, poco tiempo después, por medio de un comunicado oficial, esta marca mexicana dejó en claro que simple y sencillamente se había malinterpretado su mensaje, ya que ellos no pretendían lanzar al mercado ningún producto que lucrara con el feminismo. Además, también aclararon que los tenis encargados de causar tanta controversia solo habían sido retocados y modificados digitalmente. Número 2. El anuncio de Doritos. El segundo escalón de este top se lo lleva una marca de frituras, la cual aparentemente lanzó un comercial en el año 2009. En dicho anuncio, se puede observar que de alguna manera se estaba normalizando la violencia contra las mujeres, pues más de una persona llegó a afirmar que esta publicidad fomentaba la cultura de acoso. Esto debido a que en repetidas ocasiones, en el comercial, a una mujer le hacen ver que su pareja ha filtrado algún video íntimo. Después de recibir varias referencias sobre su grabación privada, al final del comercial, se pudo escuchar la frase que dice: "Las cosas chidas, rólalas". Y finalmente, número 1. Publicidad de República Parrillera Pilsen. Para finalizar este video, te voy a presentar una marca de cervezas costarricense llamada Pilsen, la cual decidió colocar un anuncio publicitario bastante llamativo, esto debido a su exótico diseño, pues en este se podía apreciar una botella de este producto bajo el concepto de República Parrillera, esto con el objetivo de poder asociar la cerveza con el consumo de carne a las brasas. Sin embargo, para poder lograrlo, también decidieron colocar un tenedor gigante, el cual estaba atravesando una salchicha de gran tamaño. No obstante, si se veía el anuncio desde la parte de atrás, a primera vista más de una persona relacionó esta imagen con una parte del cuerpo masculino, viéndose obligados a observar con mayor detalle el anuncio para descubrir que simplemente se trataba de una salchicha. Si quieres ver algunos otros tops relacionados con tus marcas favoritas, te invito a visitar el canal. De igual manera, te doy una cordial invitación a mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace, como siempre, te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, han sido muchos los casos de las estrategias publicitarias que a algunas empresas se les han salido de control, llegando a causar enojo o descontento entre la mayoría de la audiencia. Ahora que ya conoces algunas de las peores estrategias publicitarias, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue la publicidad que más te sorprendió? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente dales clic. También nos puedes seguir a través de TikTok, Twitter, Instagram y Facebook para pequeños videos informativos.
Nos vemos pronto con un nuevo video. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. ...de poder hacer frente a las 25.000 demandas judiciales que actualmente existen en su contra, las cuales están relacionadas con el talco para bebés.